Estimados docentes, sean bienvenidos a este programa de la serie Educación Física en Educación Primaria. En esta ocasión abordaremos los elementos que se experimentan y vivencian en la educación física a partir de las competencias que desarrollamos en los alumnos. Vamos a enfatizar la importancia que tienen al interactuar y complementarse. Además, reflexionaremos en torno a la importancia de promover el uso de diferentes estrategias didácticas para el desarrollo de los contenidos básicos de la asignatura. ¿Se han preguntado qué implica el desarrollo de competencias en los niños y niñas? Empecemos por mencionar que el enfoque de la propuesta educativa actual consiste en proveer a los alumnos de un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. El modelo educativo para el desarrollo de competencias no solo promueve el saber, es decir, los conocimientos. También involucra un saber hacer, es decir, habilidades, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, lo que tiene que ver con los valores y las actitudes que se ponen en juego. Dada su naturaleza dinámica, una competencia se debe mantener en constante desarrollo. La idea es que los alumnos, mediante la asignatura de Educación Física, propongan, distingan, expliquen y colaboren para la comprensión de sus acciones motrices. No se trata de ser competitivo, sino de ser competente. En otras palabras, en Educación Física, las competencias se relacionan con una dimensión progresiva del aprendizaje motor. Dicha progresión debe darse a partir de tres referentes fundamentales: corporeidad, motricidad y creatividad. Conocer nuestro cuerpo es indispensable para poder desarrollarlo. ¿A qué nos referimos con esto? A tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestra realidad corporal. Cuestión fundamental para valorarnos y aceptarnos. He ahí la importancia de la corporeidad, que también aborda aspectos como alimentarse bien, realizar actividad física y cuidar nuestra salud. ¿Quieren conocer más sobre esto? No se debe considerar al alumno como un grupo de músculos a los que hay que disciplinar, sino como una persona que aprende y se relaciona a partir de sus experiencias. Se debe tomar en cuenta la infinita posibilidad de movimientos, intencionados, creativos e inteligentes que los caracterizan. Esta forma de ver al cuerpo y sus aspectos motrices demanda repensar a la educación física, pues tiene que dar respuestas al ser completo, con toda su complejidad. La manifestación global de la corporeidad en educación física implica conocer el cuerpo, tener conciencia de sí, sentir el cuerpo, identificar las sensaciones corporales, así como percibir la realidad. Desarrollar el cuerpo, explorar las posibilidades de movimiento de los alumnos. Cuidar el cuerpo, fomentar una vida saludable. Aceptar el cuerpo, respetarse y valorarse a sí mismo. Bueno, podríamos entender entonces a la corporeidad como una construcción social. La corporeidad surge en estos tiempos para entender mejor el cuerpo y por lo tanto saber que no estamos divididos en mente y cuerpo, sino tenemos una estructura única con la que sentimos, conocemos, apreciamos, somos capaces de interactuar en el medio. La educación física propicia que el sujeto integre su corporeidad a partir de su disponibilidad corporal, del conocimiento de sus capacidades, de sus habilidades, de la manifestación y exteriorización de ideas, de sentimientos, de emociones. La expresión corporal, sin duda alguna, cobra interés relevante en nuestra profesión, en la educación física que se imparte en las escuelas. ¿Vieron esto? Caminar, patear, atrapar, girar, ¿qué tienen en común? Son habilidades que se promueven desde la educación física. Motricidad es un concepto que no debemos olvidar, al igual que corporeidad. La motricidad se relaciona con la integración de actuaciones inteligentes que el ser humano es capaz de realizar sobre su propio cuerpo, creadas y desarrolladas con base en las necesidades de movimiento, seguridad y descubrimiento. Esta va más allá de la simple reproducción de movimientos, ya que involucra la espontaneidad e intuición. Es decir, tiene una intencionalidad. Una de las manifestaciones de la motricidad es el juego,
Al desarrollarse, se va complejizando con los estímulos y experiencias vividas, generando movimientos cada vez más coordinados y elaborados. La motricidad enfatiza la expresión como forma de comunicación e interacción. El alumno debe establecer relaciones comunicativas mediante las diferentes posibilidades motrices. Las habilidades motrices básicas en un inicio se presentan de manera global y paulatinamente se complejizan. Estas, a su vez, permiten la participación en la iniciación deportiva y el deporte escolar. Para lograr lo anterior, será trascendental generar una amplia gama de oportunidades que impliquen la exploración de las posibilidades motrices y su práctica. Eso es aprendizaje motriz. Por otro lado, cuando hablamos de motricidad, tendríamos que entenderla como la integración de todas aquellas acciones que son catalogadas como inteligentes. El sujeto, por naturaleza, es un sujeto que, en términos de Piaget, por ejemplo, diríamos, tenemos la capacidad de adaptarnos a las condiciones del medio en el que nos rodea. La inteligencia no es otra cosa más que adaptación. La motricidad, como la integración de acciones inteligentes, debe buscar que los niños permanentemente mejoren sus desempeños motores, pongan a su disposición todas las habilidades que les son construidas a partir de las vivencias en el día a día, y finalmente puedan desempeñarse en diferentes acciones del juego, de la expresión, de la comunicación, de la interacción, etc. Acabamos de ver algunos ejemplos de la creatividad aplicada en educación física. El propósito central de esta competencia es que el alumno sea capaz de controlar su cuerpo y entender que hay más de una solución para un mismo problema. ¿Y cuál es el resultado? Que vamos a encontrar respuestas motrices adecuadas a situaciones que se presentan. Esta idea no nada más aplica para la escuela, sino también para la vida cotidiana. Con la creatividad, los alumnos cambian, modifican, proponen y resuelven en los juegos y actividades que se presentan en la sesión. En educación física, la resolución de problemas motores a partir del control de la motricidad permite a los alumnos poner en marcha su creatividad al comprender su cuerpo, sentirse bien con él, mejorar su autoestima, conocer sus posibilidades de movimiento y desarrollar tanto habilidades como destrezas motrices. Es así como los alumnos pueden avanzar en la resolución de situaciones cada vez más complejas, para lo cual requieren movilizar su potencial cognitivo, afectivo, social y motriz. Los alumnos desencadenan diversas respuestas en el marco de las competencias y crean nuevas posibilidades de acción ante una situación determinada. Finalmente, podríamos decir que la creatividad es una manifestación natural del ser humano. El ser humano, por naturaleza, desde que es pequeño, explora su mundo a través de la creatividad. La creatividad tiene que surgir en ambientes permisivos. La mejor manera de crear un niño creativo es permitiéndolo que explore. La creatividad es la antítesis de la mecanización y de la automatización. Por eso la educación física debe buscar no automatismos en los niños, sino conductas creativas, conductas abiertas para que los niños exploren su cuerpo, los objetos, manipulen implementos y puedan interactuar con los demás a partir de diversas propuestas que la propia sesión de educación física le van a ir permitiendo. Esto se puede relacionar directamente con el pensamiento inteligente, con el pensamiento divergente y, por lo tanto, con la práctica de actividades de iniciación deportiva, de juegos motores, de todo lo que tiene que ver con la exteriorización de emociones, la puesta en práctica de actividades físicas y la toma de decisiones respecto a lo que conviene o no hacer para poner un juego a prueba, compartirlo con los compañeros, modificando las reglas de ese juego. La educación física va más allá de la aplicación de un simple juego o la enseñanza de técnicas deportivas. Se trata de que el alumno comprenda la lógica interna del juego. Como docentes, se debe tomar en cuenta que las tres competencias que acabamos de ver se construyen en paralelo. Por ello,
el desarrollo de las estrategias que se utilizan en las sesiones, es necesario tener claro cuál de ellas se favorece mayoritariamente para ofrecer una intencionalidad pedagógica. Esto permitirá impulsar la visión del aprendizaje motor en los alumnos, además de sentar las bases para comprender el sentido que se busca con la puesta en marcha de las diferentes estrategias didácticas. En el proceso educativo es fundamental la planificación y la evaluación. Esto se manifiesta en la intervención que realizan los docentes. Veamos algo al respecto. La utilización de las estrategias didácticas se vincula de manera directa con el propósito que se busca desarrollar y el contenido educativo que se aborda. De tal forma que en el diseño y organización de las sesiones existen distintas maneras de aplicar o diversificar las estrategias. Pero, ¿qué es una estrategia didáctica en educación física? Son un conjunto de acciones que selecciona y organiza el docente con una clara intención pedagógica. En estas se integran una serie de tareas, las cuales incluyen la finalidad, los recursos a utilizar, el acondicionamiento del área de juego, las consignas a seguir y los aspectos que caracterizan la intervención educativa. Así, el docente orienta su tarea a partir de los saberes previos de sus alumnos, por lo que una misma estrategia didáctica tendrá resultados distintos en alumnos de primero que en unos de tercero o de sexto, por ejemplo. De tal forma que una estrategia didáctica no es exclusiva de un grado o nivel, ya que esta dependerá de la intencionalidad pedagógica que se le otorgue. Es importante resaltar que la intervención docente en el uso de estrategias didácticas va más allá de la selección de actividades. La meta final es favorecer el desarrollo de las competencias en sus alumnos. Estrategias didácticas. Corresponde al docente tomar decisiones para ponerlas en práctica con sus alumnos y así en conjunto encontrar alternativas para darle un sentido integral a la sesión de educación física. Una vez conceptualizada la estrategia didáctica, a continuación se presentan algunas de las propuestas que se pueden utilizar en la asignatura. Mucha atención, pues estas van a dar la orientación para contribuir al desarrollo motor de los alumnos y favorecer sus competencias. Es fundamental entender que las estrategias didácticas deben contar con una intencionalidad pedagógica. Por ejemplo, el desarrollo del pensamiento estratégico o la exploración de las habilidades motrices, ya que de lo contrario, los alumnos no encontrarán un sentido formativo en estas. Entre las estrategias didácticas más utilizadas encontramos circuitos de acción motriz, cuento motor, formas jugadas, rally, actividades circenses, plaza de los desafíos, iniciación deportiva, juego libre, juegos paradójicos, juegos tradicionales, juegos populares, juegos autóctonos, juegos cooperativos, juegos de reglas. Además, contamos con los juegos modificados que se clasifican en blanco y diana, de cancha dividida, de invasión de cancha y, por último, debate y campo. Cada docente debe hacer un ejercicio de reflexión respecto al cúmulo de saberes que posee para desarrollar en sus alumnos motricidad, corporeidad y creatividad. También es trascendental contar con el deseo de ofrecer experiencias significativas, así como la capacidad innovadora del docente y los propios alumnos. Esto crea un vínculo donde no solo se llevan a cabo las propuestas, sino que se modifican y surgen otras. Sin duda alguna, esto se logra únicamente con la coparticipación, así como con el ánimo de ponerlos a prueba. Espero que la información que compartimos con ustedes les permita mejorar su práctica docente. Gracias por su atención. Vamos a enfatizar la importancia que tienen al interactuar y complementarse. Además, reflexionaremos en torno a la importancia de promover el uso de diferentes estrategias didácticas para el desarrollo de los contenidos básicos de la asignatura.
¿Se han preguntado qué implica el desarrollo de competencias? ¿Competencias en los niños y niñas? Empecemos por mencionar que el enfoque de la propuesta educativa actual consiste en proveer a los alumnos de un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. El modelo educativo. Estimados docentes, sean bienvenidos a este programa de la serie Educación Física en Educación Primaria. En esta ocasión abordaremos los elementos que se experimentan y vivencian en la educación física a partir de las competencias que desarrollamos en los alumnos.